Se acabó el recreo. En la humedad. Muy, pero muy buenas noches, señoras, señores. Gracias, muchas gracias. Pasa un minuto de las 9. Bienvenidos a Polémica Alemar. Estamos, como siempre, en vivo en el 10, el canal Uruguay. Ya quiero saludar al senador, que es uno de nuestros invitados, senador nacionalista, Carlos Camí. Bienvenido, Carlos. Un placer. Muchas gracias. Bienvenido. Sí, contentísimo está. Gracias. Estuvimos hablando ahí en la previa porque Maragato. Y estuvimos hablando con Navia, de su padre, del Universal, de Central, del Central. Tal. Nos metimos en el mundo de San José. Bueno, ese clásico de San José, Central y Universal. Cuadro muy antiguo. ¿Vos hincha de? Yo hincha de Central, que somos de 1909. Álvaro de Universal, de 1910. Y bueno, desde esa época... Rivalidad eterna. Rivales y hermanos, porque también somos muy amigos. Rivales por un rato nada más. Bien ahí. Gracias por venir, Carlos. Un placer tenerte para acá. Fuerte aplauso para él. Y también quiero saludar al presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay, Carlos Delfino. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo andamos? Gracias. Bien, ¿todo bien? Bien, por suerte. Un placer tenerte por acá. Igualmente. Gracias por la invitación. Vamos a estar hablando de la suba de los precios, cómo se puede de alguna manera matizar, qué es lo que está pasando con la nafta, los negocios en la frontera que compiten. En realidad la competencia es prácticamente imposible porque del otro lado va a ir 4 veces menos, más o menos, ¿no? La cuarta parte. Y vamos a estar hablando también de la posibilidad de los allanamientos nocturnos. Vamos a estar hablando de un montón de cosas. Vamos a estar hablando de Qatar y las reglas que está recomendando la embajada de Uruguay para ir a Qatar. Es una locurona de Messi. Pero primero, Juan Miguel Carzoli, un placer tenerlo por acá. Y no sé, yo que quedé... Está bien el límite, ¿no? Y ya no sé, viste, cuando vas a saludar, quedas como que... Pero con las actividades que hay, por ejemplo, ayer estuviste vos también con la vela puerca. Sí, señor, grande para toda la vela. Uno siempre queda, ¿no? Con una sensación linda, sí, después de estar... Estuvo, la verdad que muy lindo, y tuvo eso también como de post-pandémico, pero la pandemia está ahí todavía, ¿no? Sí, no te piden ni siquiera la vacuna. Algunas reglas nos quedaron, y el saludo con el puño creo que quedó instalado, ¿no? Que ahí no sabes si estás molestando, si no estás molestando. Julio Río, bienvenido. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Pim? Gusto. Una catarata de placer. Placer realmente. Estar compartiendo este domingo aquí con... Sí, con mucha energía. ¡Para! ¡No! ¡Para! No te sumes a la botoneada. ¡Para! ¡Para! Quédate acá, Julio. Ya vuelvo contigo. Vale, dejámoselo al propio, si no. Perfecto. Lalo, bienvenido, Lalo Fernández. Un placer tenerlo por acá. Con una cuestión. Me preguntó hoy un compañero acá si yo seguía con el tema de la paz. No es que yo no sigo con el tema de la paz. Es que en algún lado siguen con el tema de la guerra. Bien, Lalo, bien metida. Y por tanto tenemos que seguir luchando por la paz. Sí. Y después, cuando pasemos, voy a conversar alguna cuestión que creo que el Uruguay, a pesar de ser un voto nada más en Naciones Unidas, tiene que hacer mucho porque hubieron muy buenos embajadores que hicieron bastante por la paz en el mundo. Bien, 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 Lalo, ya volvemos contigo. Sergio Puglia. ¿Cómo anda? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, todo tranquilo. Un placer estar hoy acá y compartiéndolo con el senador y con el señor. Acá Delfino, vamos a estar hablando de temas que más que interesantes. ¡Patricia Madrid! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por cubrirme el viernes, ¿eh? Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo te fue? ¿Cómo me fue en qué? No, es que no sabemos, por eso queremos, no queríamos pero saber. Yo dije... ¿Es que tengo que dar explicaciones? No, ninguna explicación. Escuchame, por favor. ¿Cómo que no, Sergio? No. Claro que a si los compañeros, todavía no deja acá con este baboncito. Simplemente un comentario. Somos una familia. Yo dije, señor, que tenías una cita. No. ¿Cómo es ahí? ¿Qué es eso? Queremos saber. Pero puede ser que si tuviera una cita, iría después del programa. Tampoco tengo para Para. Si somos una familia, yo no estoy enterado de la cita. No. Que no hay... Bueno, me van a meter... Tío Lalo, me vas a meter en el... Nico Lucir, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José Carlos? Muy bien, bien. Encantado. Saludo a la gente de Trubí que cumplió 100 años ahora hace un par de días. No me gusta nada que haya traído. El mismo día que nos ganaron, unos días después. Voy a traer uno más grande que sea todo rojo. Pero son 100 años del club que fundó mi abuelo. Perdón, voy a volver. No sé, ya marchó. Yo voy a reclamar que no está el de Goes, y Goes viene encendido. Está prendido fuego, Goes, ¿no? El de Goes estaba por... ¿Dónde está? No hablen de los banderines, que la gente me tiene loco en la calle de... ¿Qué pasó con el banderín de tal que ya no está? Pero por lo menos los banderines, o sea, que son representativos de los cuadros, de los que nosotros somos hinchas, deberían estar. El de Defensor Sporting hay 2. Sí, claro, por eso. Estamos bárbaros. No, terrible. ¿Por qué decía? Lo que veo es que hay mucho alcahuete. No, se lo trajimos y lo ponemos ahí, lo tenemos colgadito. ¿Por qué preguntaba a alguien que lo había visto con energía? A Julio Ríos, porque capaz que esto ya lo dijo públicamente, pero de repente el público se renueva. Y ayer en la peluquería... Ayer, yo me enteré. Se puso el chip sexual. Julio Ríos.
Julio Ríos se puso el chip sexual, que yo no sabía ni que existía. Yo tampoco. ¿Dónde se compra? Pará, déjame explicar, dame un minuto para explicar esto, porque, primero, esto fue una botoñada del señor Sebastián Almada, que se lo trasladó al señor Álvaro Navia, por lo cual ese silencio duraba 10 segundos. Yo no sabía lo que era el chip sexual. No tiene una relación directa con su nombre. El nombre se lo puso Carmen Barbieri, un nombre vendedor, un nombre... ¿Me explico? ¿Qué son? Son 6 granitos. Qué alucinante esto que estás contando, Julio. El país está paralizado porque esto realmente... No, pero sos vos el montaje que me... Paralizado va a estar cuando empiecen las preguntas. ¿Cómo? Cuando se ponga el chivo. Te voy a explicar algo. Ya se lo puso. Quiero decir algo. Ya de por sí le voy a mandar el chivo a mi amigo Daniel Milinski, porque me lo puso gratis, así que ya... Como bien bendito. Todavía está, Julio. Un poco de dignidad. Mira, dicho que te cobró igual. No. El tema es así. No entiendo. Es para mejorar el rendimiento físico de sexual. General. Es para mejorar el cansancio cuando la gente. Y por ejemplo, para una franja de mujeres de una determinada edad que va de los 40 a los 60, es brutal. Tiene más beneficios incluso que para los propios hombres. ¿Qué logra, por ejemplo, eso? Y te digo cómo se pone. Pero pará, ¿qué te lo ponen? ¿Dónde te lo ponen? Te hacen una incisión en la nalga. En la nalga, va. 5 milímetros. Oh. Ah, no, si usted se lo puso ya, igual puede. Con razón lo vi con tanta vitalidad. Si usted se lo puso, no hay problema ninguno. El tema es el siguiente. Te hacen una incisión de 5 milímetros y te colocan, son exactamente lo mismo que el arroz. Julio, la gente quiere saber, se está preguntando en su casa. Bien, Madrid, al hueso, Madrid. A los hombres les asegura las elecciones a hombres de tu edad. No pensé que iba a ser tan fuerte. Me pareció que algo eso era un poquito menos que pensé que iba a ser. Pero a mí me gusta que sea sucesiva. Porque, pero es la pregunta, o sea, todo el mito de la zaraza. La gente se está preguntando. El señor en su casa se está preguntando. Julio, ¿cómo estás en ese sentido? Yo te voy a responder. Ya que a vos te gusta preguntar incisivamente, eso es lindo porque la respuesta también. Puede ser polenta. Y uno, cuando tira la lanza, no sabe con qué le van a responder. Me sorprende que te puñan el pecho cuando los otros días acompasé tu conducción muy interesante. Pero no está mal lo que pregunta Patricia. No, la gente se está preguntando. Acá mirá que hablamos un montón de la pastillita azul. Con Sonsol hablábamos un montón todo el tiempo. Perdón. Es algo normal. Correcto. Esto mejora el rendimiento en todos los ámbitos. Incluido el sexo. Pero también para la mujer. Ah, mira. No, pero el tema estamos hablando de vos. ¿Para qué? Seguro. Julio, ¿qué tema querés? A ver, capaz que ella. Bueno, le voy a explicar. Y Julio, capaz que ella quiere. Yo no le pido perdón a Delfino. Lo único que te quiero decir es que me lo puse hace 3 días. ¿Ah? Y se supone. Y mira cómo está blanco ahora. Quedó blanco. Gracias por el aguante. Gracias. Yo tengo entendido que aumenta enormemente el deseo. ¿Sabe más que cómo era el nombre del señor de para poquito? Lo único que puedo asegurar. Lo que estoy en condición de asegurar es que ayer hice los 10 kilómetros que hago. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. Ayer sonaron las campanas. Los 10 kilómetros. Te puedo asegurar que retorné. Normal. Ayer terminó arruinado, muerto. Pero esto lo decidiste colocártelo después de haber atravesado el COVID. ¿Sentiste que quedaste más intimido? Mirá, ¿sabes lo que me pasó? Cuando, curiosamente, con el señor Piñerúa, hicimos un trabajo X. Ah, pensé que me ibas a meter en el lío. Piñe, vos vas derecho al chip sexual, no tengo la más mínima duda. Ya te dije. En menos de 15 días. Pero pasame el número, no olvidate. En menos. Viene, vos, viene en 10 días el pelo y después chip sexual. Arranco con todo. Arranco con todo. La crisis de los 40 puros. Obvio. Lo que te puedo asegurar es... Te voy a decir lo que te puedo asegurar, lo que no, lo otro no lo sé todavía. Saliendo a hacer los 10 kilómetros, volvés como bala. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Bien la pregunta. ¿Por qué decidí ponérmelo?
Hicimos un trabajo con el señor Piñerúa, que en mi caso me llevó 14 horas. Al otro día, cuando me levanté, estaba devastado, arruinado. Pensé tres veces, voy a la radio, no voy, voy, no voy, voy, ¿qué no trabajo voy? Hiciste, sí, con Piñerúa, que te dejó deslomado? Una publicidad. No, hicimos una publicidad juntos. ¿Qué va a salir ahora? ¿Qué va a salir ahora? Todavía no salió al aire. ¿Qué quedó deslomado? El Piñe no se sabe. No lo podemos comentar. No, yo faltaré como una semana en la radio después. No. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a sentir un cansancio que no había sentido anteriormente. Pero un agotamiento no es un cansancio normal. Cansancio feo. Puede ser la edad, como dice acá. Bueno, también, amigo, por supuesto, pero si vos estás bárbaro como estás, yo debería estar menos cansado. Te hacen una incisión. Eso es cierto, eso es cierto. Te hacen una incisión, Julio, te los colocan y te cierran. Ni siquiera te cierran el tema. Ah, deja que se cicatrice. Creo que te ponen una grampita, algo así como una grampita. ¿Me explico? Pero es, créemelo, que el rendimiento. Bueno, Goicochea, por ejemplo. ¿Y qué tienen adentro, perdón, esos granitos de arroz? Mira, lo que te colocan básicamente es un aumento de la testosterona. No te puedo dar una explicación científica porque no la tengo, sinceramente. Lo que te puedo decir es lo que me dijo el doctor Milinski, que es el que los trae concretamente de Argentina. Pero, perdón, Julio, yo no quiero estirar mucho porque tenemos grandes invitados. Totalmente. Pare un poquito, Lalo, ya, porque a mí me interesa, realmente me interesa. Bueno, pero lo hablás después. ¿Usted siente en la calle... En otro momento. Que desea más a las mujeres? No. ¿Usted siente esa cosa como decir, opa, me siento como que... ¿Me quiero encontrar con mi pareja ya? ¿Se va rápido de la radio para volver a su casa o no? Esto para un domingo de noche. Pero Julio, te estoy preguntando porque me interesa a mí. Volví de hacer 10 kilómetros y estaba impecable, bien. Espectacular. Bien, Julio. Correcto. Los 10 kilómetros están notados. Lo otro, te lo digo el viernes que viene. Dale. ¿Usted se lo pondría a la luz? No. No, para caminar 10 kilómetros no preciso. No, para tener más energía. No sabe ni no sabe para qué sirve. Se lo dejan abierto. No preguntó para qué, lo sabe el doctor. Yo qué sé. Pero está bien, ¿qué le vas a pedir? A ver, ¿qué le vas a decir a Lalo Fernández? Lalo Fernández, ni poniéndose dos chips. Lo levantás ya, ni con una grúa. ¿No ves que él es un coso de estos metrosexual? Es un metrosexual. Metrosexual que se tiene que poner un cosito chico, si no, no. Acá me informan. ¿Cómo enganchamos ahora con la suba de precio? Acá me informan. Bueno, tiene lógica. El chip sexual nivela las hormonas y dura entre 6 a 8 meses. Correcto, es correcto. ¿Cómo era el nombre? O sea que en 8 meses pagando de nuevo, Julio. Cuando se siguió con la amistad con el doctor Milinski, entre 8 meses... Tampoco. En 8 meses volvés a estar triste. Tremendo. Vamos. Muy bien, quiero brindar por ustedes, muchachos, por Julio, por el desempeño caminando 10 kilómetros. Dos cosas que se mezclan muy bien son los debates entre amigos y un buen vino de por medio. Por eso hoy nos acompaña un Don Pascual Malbec Marcelán. Otra de las sinergias más perfectas, un vino con personalidad, pero suave, pero sobre todo fácil de tomar, perfecto para cualquier maridaje. A ver, ¿con qué lo tomarías usted? Yo lo tomaría con una carne mechada. ¡Oh, qué hambre que tengo! Mientras se va haciendo ya, empiezo con el vinito a disfrutarlo. Lo tomes como lo tomes, Don Pascual Bivarietal Malbec Marcelán es puro disfrute, Don Pascual es puro carácter. Salud. Regalo para los invitados. Salud, Juan Miguel. Senador. Bueno, para el senador. Todo suyo. Muy bien. Muy amable. Carlos, que lo disfrute. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Por favor, Carlos, disfrute. Gracias. Arriba, que lo disfrute. Bueno, vamos a meternos en el tema de suba de precios y demás. ¿Hay preocupación? ¿Hay preocupación? Mucha. Mucha a nivel comercial en todo el país. Bueno, yo quiero decir que represento el interior del país, los centros comerciales, somos 22 centros comerciales. La Confederación está fundada desde 1942, o sea que estamos cumpliendo 80 años. Y justamente lo que hacemos es tratar de solucionar los problemas que tenemos en común. Estamos hablando de 22 comercios, centros comerciales. Centros comerciales que están en todo, en todo el país. Bien. Exacto. Representamos unas 9.000 empresas, contando lo que tiene de socio cada centro comercial. Ah, bien. Y sí, la preocupación es muy preocupante, o sea, latente en el sentido de que nosotros somos tomadores de precio, ¿no? La empresa uruguaya de por sí es toda pequeña pyme y no podemos
cambiar la situación, tomamos el precio que nos vienen directamente de la fábrica o de los importadores. Al subir los precios internacionales, no tenemos mucha opción, a no ser que se han tomado como se están tomando medidas, y las más efectivas, creo que yo, que ha tomado el gobierno, que es bajar el IVA en diferentes artículos, que eso realmente es lo que va a permitir o no subir o por lo menos bajar ese porcentaje del IVA. ¿Contemplar algunos artículos, por ejemplo, de la canasta familiar durante un tiempo? Sí, los acuerdos de precio creo que son eficientes y son a corto plazo. Porque en el mundo, cuando se hacen acuerdos de precio a largo plazo, llega un momento que se rompe el acuerdo. Y los precios o los productos que tenés bajo precio no están en las góndolas. Es lo que pasa en Argentina, que hace mil años que están con un acuerdo de precio. Y nunca dio efecto. Nunca sirvió para nada. Creo que sí, y el empresariado en lo general en Uruguay siempre ha colaborado con los gobiernos cuando le piden algún esfuerzo, pero no creo que pueda sostenerse mucho en el tiempo. O sea, Es una medida para corto plazo. Es una medida para corto plazo, el acuerdo, y lo tienen que hacer con la gente que realmente maneja los productos, ¿no? Porque en el caso de nosotros, los centros comerciales, hay recientemente un monitor de la ANDE sobre el empresariado, somos 190.000 empresas en Uruguay, lo cual el 99,56% son MIPYMES. Yo quería, Carlos, comentarle simplemente que hoy en el mundo se está dando. El problema de la inflación en el mundo hoy es efectivamente global. Es decir, Uruguay tiene una larga historia, lamentablemente, de inflaciones altas que, por suerte, en las últimas décadas ya, estamos conviviendo con una inflación que para Uruguay históricamente es muy baja, que no llega al 10%. Cuando recuperamos la democracia, la inflación era del 80%, llegó al 100% en el año 90, y hay un plan de ajuste a lo largo de los años 90 que la fue bajando, anclando el dólar con otras medidas. Y la cosa no estuvo sencilla, después quedamos muy caros en dólares, ¿no? Pero ya después de la crisis, de la devaluación del año 2002, Uruguay volvió a tener una inflación de 10% menos siempre. No era muy baja, pero promediaba el 8, 7, nunca llegó a lo que el Banco Central quería, que menos del 7, pero bueno, sí. no era escandaloso. Ahora, en el mundo hay un problema de inflación que venía antes de la guerra y ahora se agudizó. Ahora, ¿cuál es el problema de la inflación? El problema de la inflación que supera el aumento de los salarios. En Uruguay tenemos un aumento anual de salarios que llegó al 7%, pero la inflación está llegando al 9%. Ahora, la otra vez estuve revisando Europa, Estados Unidos. Aumento de salario anual en Estados Unidos, en dólares, obviamente, 5,6. La inflación está en el 7 y pico. Exacto. Es decir, que hay caída de salario real en Estados Unidos, en Europa y en Uruguay. Sí. Es un problema, y es un problema global, y no está fácil salir, ¿eh? No. La circunstancia está complicada, y bueno, el gobierno tomó algunas medidas, los comerciantes, como explicaba Carlos, no es sencillo, con acuerdo no se logra, esto es un tema más de fondo, ¿no? Carlos, ya que mencionó al gobierno. Coincido, es un tema mundial. España registró el récord de inflación desde el año 1984, el pasado mes. Alemania también está sufriendo, como referencia a Europa, este tema, padeciéndolo con singular angustia. Es un tema global, creo que hay que tomar todas las medidas necesarias con la responsabilidad y con la cautela. El tema de los acuerdos de precios, coincido con el presidente de CEDU, son medidas puntuales, válidas en el corto plazo. El gobierno está sensible en el tema, preocupado y actuando. De hecho, se han tomado algunas medidas puntuales que han requerido ley, como la ley del sacarle el IVA al asado de 10 a 13 costillas, y otras medidas que han sido administrativas porque no requieren precisamente ley. Se está hablando ahora de otras medidas que seguramente también requieren iniciativa legal. Para los panificados, ya sé. Para los panificados, se acordó, sí. También de rebajas tributarias. Sí. Bueno, ese es lo que se está trabajando, diría que como prioridad, pero teniendo presente que es un tema global. ¿Qué opina de lo que dijo el senador Manini Ríos con respecto a poner una canasta, la base de manejar los precios de la canasta familiar? Un acuerdo de amplio de precios y regular la ganancia de los comerciantes, ¿no? Sí. Yo no conozco la propuesta concreta del senador Manini. Sí escuché ese titular, esa declaración. Me parece que es un tema que tendría que tener la propuesta específica para poder analizarlo con la seriedad que requiere. Mañana, lunes, tenemos los cuatro senadores que somos coordinadores de las respectivas bancadas de senadores de los partidos y la vicepresidencia de la República, una reunión para precisamente priorizar la agenda parlamentaria
de este año y seguramente ahí pueda tener alguna precisión más concreta de la propuesta de Manini. Acá hay un punto, hay un punto clave, me parece, y es el tiempo, ¿no? Porque el tiempo apremia. De hecho, ahora se está planteando que, bueno, que la situación de los precios, algunos precios se dispararon producto de la guerra, en fin, pero nosotros veníamos con el problema previo, ¿no?, a que estallara la guerra. Entonces, me parece que se esperó a ver la situación del referéndum, creo que eso jugó de manera clave, pero la gente come, ¿no? Y no está, digamos, y no come precisamente en base a asado. Entonces, tenemos un problema y las medidas tienen que venir medio como que ya, ¿no? Y no se ve demasiado... ¿Pero y qué medidas se pueden tomar? Y bueno, por lo pronto, digamos, más medidas respecto al tema de los precios en cuanto a la sacada del IVA, la bajada del IVA, no sé. O sea, pero, sí, sí. A ver, anunciar medidas, pero de forma... Porque que nos vamos a juntar, que estamos viendo, que estamos hablando, bueno, yo qué sé, no, digo, reitero, la gente come todos los días. ¿No? Tiene que los comer empresarios todos los días. También. Ahora, ¿por qué el empresario? Perdóname, Julio, porque en algún momento nombraron los empresarios que van y enseguida saltó de acá. La propuesta, creo que de Marini Río, yo no la sé cómo es exactamente lo que dijo, pero lo que dijo en la prensa era que una cierta cantidad de artículos que los empresarios no ganaran, que los vendieran al costo y que el Estado, no sé cómo, iba a ser un descuento fiscal, del IVA también. Me parece un poco tomada de hacer que el empresariado no gane. O sea, es como decirle que no cobren el sueldo, ¿no? La gente que trabaja. Me parece que no creo que sea por eso. No quiero decir hacer una locura. Creo que la propuesta no es que, de alguna manera, el Estado compense, ¿cómo?, ¿no?, a los comerciantes. Estuve hablando en la radio con Manini de este tema. La propuesta es que haya un esfuerzo de los comerciantes en algunos productos, no en toda la ganancia, si no sería ridículo. Y además él como que lo piensa más bien de la lógica de las grandes superficies. Pero claro, para los pequeños comerciantes a veces es más difícil todavía ponerse en ese lugar resignar la ganancia. Sí. Entonces, es que venimos sufriendo. Resignar una ganancia y que el Estado en esos mismos productos hiciera un esfuerzo, no para compensar al empresario, pero sí también con el IVA, como para acompañar... Sí. Que el precio al ciudadano llegue más barato. Lo que pasa es que siempre hablamos de medidas que son de corto plazo y parece un escenario complicado, más lejano. Sí, porque la guerra está ahí planteada y las consecuencias van a ser de largo plazo en lo económico. Ahora me gustaría hacer un punto respecto a algo que decía Patricia. Y otra cosa, la pandemia no va a ser gratis, entonces, ¿cuál puede ser el camino? Ver, vos que lo has seguido el tema también, seguramente, y Patricia también. Acá hay un tema que es bastante vidrioso. Porque empezamos con una retórica de que hay que comer y que hay que comer todos los días. Por supuesto que comer todos los días. Y Uruguay, la enorme mayoría de la gente está comiendo todos los días. Vamos a decir las cosas como son. Y no andar haciendo aspaviento con crisis alimentaria que en Uruguay no hay. Hay mucha gente que sí que la está pasando complicada. Por supuesto. Y la verdad es que el Uruguay, con todo el antecedente que tiene políticas sociales, con la sofisticación y la capacidad que tiene el BPS y el Mides, para tener buena puntería a quién ayudar, estamos con esto de bajar el IVA a los productos, que beneficia a los que están pasando mal y beneficia pues a todo el resto. Y ahí hay un lío. Y a veces también incluso los comunicadores entramos en un ida y vuelta un poco populista. A ver, vamos a bajar el... Yo me permito discrepar contigo. El asado, el pollo, todo lo que ha subido ahora, por la fruta y la verdura. Si vos sos una persona que tiene un salario, tiene un determinado ingreso y sos capaz de hacer unas determinadas compras en tu casa, incluso irte a un fin de semana para un lado, vas a tener que apretar el cinturón y cambiar algunas cuestiones del gasto. Obviamente, porque comer hay que comer. Bien, pero... Ahora, las personas que están mal, ahí es donde hay que apuntar mejor. Yo entiendo. Pero ahora, perdóname, Nicolás, pero yo discrepo porque que hablemos que no tenemos situaciones complejas en Uruguay de crisis alimentaria. Bueno, no tendremos una crisis alimentaria generalizada. Ahora, el hecho de que haya gente que tenga que ir a comer a una olla popular como existe, la verdad, es preocupante. Y el punto es no solo cuánto se come por día, sino la calidad de lo que se ingiere también. Estamos hablando de un país que somos productores de alimentos y la gente no tiene suficiente dinero en el bolsillo, se lo explico así nomás, o sea, de forma muy sencilla, una parte importantísima de la gente. Hay otra cosa, en este Uruguay país tiene, que no tiene Uruguay, la plata suficiente bien, y no, tiene pero, que ir a comer una olla. ¿Vos? Yo te invito a que veamos los productos que sin duda son más que bienvenidos de las canastas de Linda. Ahora, con eso, para una familia promedio de 4, 5 o 6 personas,
No, da pero para voy a ir un poco más allá. No, esto da. No es, el tema acá es un tema de ingreso. No, es de crisis alimentaria, lo vuelvo a repetir. No, no, una crisis alimentaria. Eso, una crisis alimentaria. Cuando estamos, un país, hay una población en un lugar, en los países muy populosos de África del Norte o lo que puede ser Medio Oriente, donde no hay comida, no hay, no llegan los buques con el trigo. Eso es crisis alimentaria. Cuando salís de tu casa, apagás la luz porque hay luz a veces, o no sé, no importa, y no hay comida. Acá hay comida. Lo que no hay es ingreso. Bien. Entonces, espera, Piñé. Ahí no, tenés que. No hay comida distribuida como debería distribuirse. No, no. Tampoco. ¿Hay comida? ¿Cómo no? No hay tremenda distribución de comida. Tú, vos no, hablás mismo. Inda, supermercado. A ver, Lalo. Hay comida en todos lados. Para escuchar. Julio y Lalo. Yo lo que quiero mencionar es lo siguiente. Menos mal que este tema pone en debate una determinada situación. Porque cuando no hay inflación, muy pocos se preocupan por quién produce en este país. Porque los que producen, que son los que arriesgan, los que dependen del tiempo, los que hacen un esfuerzo enorme, los que después están rezándole al cielo que pueda llover en determinado momento para que cuando viene la zafra puedan lograr sacar sus productos a la venta. Esos son los que menos ganan. Después hay toda una cadena hasta acá donde todos los que participan de esta cadena ganan mucho más de aquel que invirtió, trabajó, se reventó el alma. El intermediario. Exactamente, los intermediarios y también los empresarios. No estoy en contra de los empresarios, no es tampoco, yo no establezco una Carlos, ya te miró feo, Carlos. No, pero se lo quiero decir, porque este tema pone en el tapete algo que normalmente cuando no hay inflación no se habla, este tema, que es precisamente el riesgo que corren todos los productores y lo poco que terminan ganando cuando se pone un kilo de papa en el supermercado o se pone un kilo de manzana en el supermercado, en el cajón, el que la produjo fue el que menos ganó. Exacto. Y el que más gana son todos los intermediarios y también, por supuesto, ni que hablar, las grandes cadenas de supermercados, que son los que marcan las reglas económicamente. ¿Por qué? Porque si no me vendés a este precio, no te voy a comprar. ¿Y dónde lo va a vender la persona que produce? Entonces también me parece que ahí tiene que haber, de parte de todos los sectores, un esfuerzo, tiene que haber un esfuerzo del gobierno, pero también tienen que ser los empresarios conscientes de esta realidad, que ganan mucho, muchas veces, y ganan mucho más de lo que gana el que produce y el que arriesga. Carlos, pará, tengo la... ¿Querés? Creo que la ganancia de los empresarios... Yo manejo las MIPYME, ¿no? O sea, las empresas, el 99,50% de las empresas son MIPYME. O sea, el 0,6%. Y te paso otro dato más que salió de las empresas. El 99,6% de las empresas que son MIPYME, el 85% de esas son monotributistas, o sea, la más chiquita de todo. Nosotros me inscribo por las MIPYMES, tenemos el 70% de la mano de obra en Uruguay, pero solo vendemos el 21%, o sea, el 0,6% del resto de las empresas venden el 80% de los productos. O sea que ahí... Repetime, Carlos, para el número, ¿cómo era bien exactamente? 190.000 empresas hay en el Uruguay. Sí. El 99,5%, 6%... Vende el 20%. Vende el 21%. El 0,6% vende el 80%. Disparate el número. Es un disparate. Eso es algo que no había, un monitor de las empresas que lo hizo la Agencia Nacional de Desarrollo, y creo que es importante para trabajar en el tema, ¿no? Porque eso es lo que demuestra, y de las empresas chiquitas, el 85% de ese 99% no duran más de 3 años abiertas. O sea, si vos vas haciendo... Es un continuo que se cierra y se abre. De repente tenemos, hoy en día tenemos más empresas. El monitor se hizo del 2008 hasta el 2020 y las empresas han aumentado bastante en cantidad de empresas, pero monotributistas o pequeñas empresitas, que son de cero a tres empresarios. Lalo, tres vos querías decir algo, sí. Perdón. Tengo acá una cuestión de la que es fuente del Ministerio de Economía, no estoy manejando ningún otro. El aceite girasol en abril del 20 costaba 70 pesos. Hoy cuesta 117 pesos. Tenemos un 67% de aumento, para decir algo. Los fideos costaban 35 pesos, ahora cuestan 54. Es decir, un aumento del 54%. Los huevos, bueno, que ahora mucho más aumentaron, estaba a 120 y ahora 250. Es decir, aumentó un 108%. Estoy hablando de lo que compramos todos los días. Por tanto, la canasta para la gente de comer, y no estamos hablando de... No, los uruguayos. Y estamos perdiendo porque el aumento salarial de aquel momento, el ajuste, fue un 13%. Es decir,
se sigue perdiendo. Y yo voy a decir lo siguiente. Yo conozco algo, no ahora, a último momento, de la Confederación Empresarial del Uruguay, porque trabajamos mucho con, en AEBU con ellos. ¿Da? ¿Por qué? Porque son los chiquitos y los de todo el país. Son los que bancamos, los bancarios en todos lados, porque son los que están ahí. Y es cierto, una cosa es hablar con la punta de donde termina el comercio y hablar de las grandes, los grandes importadores, los grandes vendedores, que son los que te fijan el precio, porque ellos pueden vender en este momento el arroz a 52 pesos, no sé si está ya 52, porque alguien se los aumentó. Claro. Pasó de 55 a 57. Entonces, el tema está en mirar desde la punta. Ahora, ¿cuál es el otro tema? Cuando yo escuché a Manini decir, bueno, vamos a tener que hablar, hay que mirar también que hay una ley que es la de la competencia y por tanto no se puede marcar desde arriba los precios como uno marcaba antes. Uno siempre se acuerda, los más viejos, Puglia y yo, claro, que en el 68 se marcó la congelación de precios y salarios. Fue una gran mentira porque se congeló. ¿Qué? Funcionó bárbaro. No funcionó. Nada, no funcionó nada. Empezamos a pensar en esas ideas. Nada. Acordémonos qué pasó cuando las aplicamos. ¿Qué pasaba cuando se aplicaron? A ver, no funcionó nada. Traficaban carne por el puente. Exacto. Miguel, iban a Carrasco y compraban la carne. Por tanto, hay que pensar de otra manera. Y hay que pensar, como decía, por lo menos lo entendí eso a Nicolás, diciendo, lo que pasa es que son ajustes. Si no aumentan los salarios, se cae. Y se cae para todos. Para los de abajo que están pasando muy mal. Porque además uno puede decir, no son todos los uruguayos. Sí, pero ellos cada vez se van más para abajo. Claro. Los que están más abajo, están más abajo. Y estamos viendo que hace unos días atrás, la propia ministra y el propio presidente dijeron, no, pero en realidad los niveles de pobreza se lograron revertir. No, volvieron a caer. ¿Tá? Y en este momento, en donde ahora estamos sintiendo el problema de la guerra, por tanto la guerra nos está pegando, cuando uno dice, no, tenemos que ver con la guerra. Porque además, en el mundo aumenta el trigo. Ahora nosotros producimos trigo, pero tenemos que aumentar el pan. Y ahora el pan tiene, ¿cuánto es? Creo que es un 10%. Pero producimos trigo, pero no alcanza para lo que consumimos, ojo. Importamos trigo. Perdón, ¿quién producimos trigo acá de nosotros acá? ¿Quién produce trigo, perdón? ¿Quién produce trigo acá en el bolillo? ¿Acá? Sí. Entonces. No, vamos a no bromear con cosas que son serias. Bueno, pero me está bromeando. ¿Qué produce? El Uruguay estoy hablando. Sí, claro. El Uruguay produce trigo, carne, arroz, lechuga, papa. Pero ni vos ni yo producimos. Pero sabe una cosa, yo no estoy hablando de lo que yo produzco ni lo que vos producís. Porque normalmente vos producís más palabras que yo. No. ¿Yo qué te digo? Producimos trigo. Ah, entonces hay que guardar el trigo para nosotros. No es así. Hay gente que produce trigo. Si tú querés que los productores de trigo. Perdóname. Le otorguen. Estimado amigo. Con un precio rebajado. Otra persona no tenemos que pagar. Interprete lo que yo no dije. Yo escuché hace un rato, en Subrayado, donde usted trabaja también, al presidente de la Asociación de Panaderos, diciendo precisamente. La harina aumentó de enero a la fecha 30%. Exacto. Y diciendo eso, en Uruguay, que producimos trigo, igual aumenta, porque en el mundo, como aumenta el trigo, también tenemos que pagarlo más. Pero en Uruguay producimos trigo, sí. Claro. Y no digas, ni vos ni yo. No, yo no produzco nada y vos tampoco. Si no somos yo lo que te digo, que el productor del trigo nos está mirando ahora, de noche, después de haber estado en la chacra preparando los otros cultivos. Sí. Se le subió el precio del trigo un 50%. Claro. ¿Lo va a vender, lo va a exportar o se lo va a vender al molino al precio nuevo? Entre otras cosas, porque tiene que bancar el próximo cultivo que tiene más coto de gasoil y muchos otros. Que no, el problema es déjame terminar. Entonces, si vos querés que el productor compatriota le dé a todo el resto de los compatriotas que no producen trigo un precio rebajado, lo tenemos que pagar vos y yo, Lalo. Pero yo no dije... Yo dije lo contrario. No. Estás dando una clase de lo que no escuchaste. Porque vos interpretás lo que yo no... No, yo lo que pasa es que el discurso es... No, pero producimos trigo y sube. No, producimos carne, sí, porque hay que producirlo. Porque no escuchaste antes. Porque la guerra ha llevado a un problema que nosotros estamos pagando también. Eso no lo escuchaste y anotalo. Antes de la guerra también subía. Cuando digo que no iba a ser gratis, la crisis de la pandemia y ahora esto que se le suma de la guerra, es que de este dilema en el que estamos,
no vamos a salir controlando los precios. Lo que dice Lalo ahí me parece que tiene mucha razón. Se saldrá con crecimiento económico que Uruguay ya necesitaba antes de la pandemia y de la guerra. Sí, crecimiento claro. económico que permita que mejoren los salarios, que mejore el empleo, y que es por ese lado. Lo otro es poner parches. Y sí, por eso digo, cuando hablamos del IVA, tenemos un IVA carísimo en Uruguay comparado con otros países. Es un impuesto muy regresivo. Es una cosa que habría que pensar a mediano plazo si no aflojar un poco la cincha. Acordate, Juan, que hubo un acuerdo de precio en 2020. Cuando asumió el gobierno, llegó la pandemia, el dólar había subido en el mundo, subió mucho en Uruguay, los precios subieron y hubo un acuerdo de precio. Un acuerdo bastante más amplio que el actual. La situación era terrible. Estamos en la economía prácticamente paralizada, todo el mundo en la casa. Claro, son medidas de emergencia. Y yo creo que hay sensatez en el sentido de decir, bueno, vamos a con este precio o este otro hacer un afloje momentáneo para que la dinámica de inflación ceda. Una de las cosas que más está ayudando hoy es la baja del dólar. Sí. El dólar sí. está bajando mucho. Ahora, hay una cosa que me quedó de lo que comparado dijiste, con el año pasado. Eso que dijiste, el razonamiento que hiciste, que me pareció muy inteligente. Si vos querés que el productor tenga un precio especial, lo vamos a tener que pagar entre todos. Claro. Claro. Eso no me cabe la menor duda. Claro. Porque cuando hablamos del Estado, nos olvidamos siempre que el Estado somos todos nosotros. Claro. Y que las decisiones que va a tener el Estado, que va a tomar el Estado para favorecer o para frenar A, B o C, vamos a tener que costearlas nosotros. Está claro que hay gente que está muy hundida y ahí es donde tenemos que ir, pero a fondo con Mides, BPS. Pues, exacto. Y a veces, además, Nico, controlar también, no nos gusta, pero bueno, tenemos que ver, porque si todos tenemos que poner, aquel 2% que tiene 6.337 millones de dólares más en la banca. Y 2.800 millones de dólares en el exterior. Y eso también hay que hablar. Hay gente que está ganando mucho y otros pero que no. Pero eso no es meterse dentro de las reglas del juego, de las políticas establecidas, meter la mano en el bolsillo a aquellos que por A, por B o por C tuvieron ese porque si nos están metiendo la mano en el bolsillo a todo lo demás, estamos perdiendo las jubilaciones y los salarios. Acá hay un diagnóstico que todo el mundo tenemos. Todos acá tenemos un diagnóstico. El tema es encontrar, porque diagnosticar, diagnosticamos todos. Primero, hay que solucionar los salarios de los trabajadores. Han engordado durante muchos años el Estado, poniendo una cantidad impresionante de gente dependiente del Estado. Ahora, no podés agarrar todos los días. Pues yo supongo que un gobierno que está al frente, sea el gobierno que sea, lo que pretende es que la gente esté contenta. Y una de las cosas que pone contenta a la gente es tener un mango en el bolsillo. Sí. Tanta para el libro. Entonces, vos no podés venir hoy y decir, vos sabés una cosa, vamos a aumentar los salarios porque hay una fortísima carga del Estado. Hay una cantidad impresionante, es un país muy pequeño donde un altísimo porcentaje trabaja para el Estado precisamente. No, sí. Y lo otro, cuando vienen este tipo de situaciones, también los grandes supermercados que no quieren ahora que la baja de algunos artículos recaiga en los empresarios. Los grandes supermercados que durante mucho tiempo y en épocas de bonanza hacen mucho dinero producto de lo que te dije anteriormente. El que produce, el que se rompe el alma, el que arriesga, todo es el que menos gana. Y este, que es el que lo termina poniendo a la venta para la gente, junto con todos estos otros que estaban en el medio, son los que más ganan. Una cosa insólita. Entonces, cuando vos decís, hoy tenemos un problema, correcto, y tenemos que recurrir, el Estado inevitablemente va a tener que recurrir al empresariado para decir, loco, durante mucho tiempo ganaron muchísima plata, ganen un poco menos ahora y ayudemos entre todos a paliar esta situación. Me parece que está en la tapa del libro el tema. Carlos. A mí este tema me lleva, me retrotrae a cuando a 13 días de haber asumido el gobierno irrumpió la pandemia, con todo lo que implicó. Fue un tema mundial, obviamente por esa razón afectó directamente a nuestro país. Y recuerdo voces que hablaban de que iba a colapsar nuestro sistema de atención de salud. Y mirábamos a Europa y eso pasaba en Italia o en Francia o en España. Y no sucedió. Hubieron voces que dijeron que llegábamos tarde con las vacunas. Sí. En Uruguay hoy tiene más del 75% de la población vacunada y fuimos el primer país en vacunar a los niños. Y dijeron que iba a colapsar la economía. Y sin embargo los motores no se apagaron. De hecho, constituimos, sin aumentar impuestos, un fondo COVID de más de 1.800 millones de dólares. Y en la última norma presupuestal se incorporaron 50 millones de dólares por año a la primera infancia. Porque yo coincido que los números de la pobreza en el país, en este gobierno y en el anterior,
no es un tema de focalizarlo concretamente en algunos años, tiene rostro infante, tiene rostro de niño en nuestro país. ¿Qué es lo que quiero decir? Estamos afectados ahora en este tema tan sensible que llega seguramente a todos los hogares, como los precios, por un tema mundial. Lo afecta directamente. Más allá de algunas medidas o causas que puedan haber vernáculas domésticas, pero hay una afectación de una situación de guerra donde hay dos países que son el número 2 y el número 3 productores de trigo del mundo, donde uno de ellos es el segundo productor de petróleo. ¿Quién iba a pensar que en Brasil hoy, por ejemplo, el combustible esté más caro que en Uruguay? ¿Cuántas décadas hace que eso no pasa? Es decir, la afectación es real. ¿Qué digo? Creo que el gobierno y toda la población, que fuimos los que tuvimos buen suceso, a mi entender, en lo de la pandemia y por eso el paralelismo, tenemos que afrontar esto con seriedad. El sistema político en su conjunto, creo que el gobierno está actuando. No solamente hubieron medidas legislativas, hubieron con los productores de huevo, con la carne aviar, con distintos... Ahora con el centro de panaderos y quienes producen aceite. Con las cadenas, ¿no? Buscando ese tipo de acuerdo. Creo que hay que hablar con todos y creo que hay que tomar las medidas serias y responsables. Tampoco podemos tomar medidas de tinte demagógico. Tenemos, senador, la experiencia... hablando de medidas, ¿viste? Apuntando lo que decía Nico, de llegar a los más necesitados también y un poco lo que dice Patricia, no es una parte importante de la población, pero hay un sector... que en los niños se acerca al 20% bajo niveles de pobreza y a ellos es que tiene que llegar un montón, 20%. Imprescindiblemente, claro. Es donde se ha priorizado la inversión. Bueno, pero eso va a seguir porque lo estructural estaba establecido, pero había ayudas que terminaban ahora, algunas en abril, algunas en mayo. ¿Va a haber que postergar esas ayudas en el contexto en el que estamos? Por supuesto que va a haber que postergar todas las ayudas que sean necesarias. Prolongar, digamos. Digámoslo claramente, a situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Fue lo que pasó en la pandemia. Y bueno, y es lo que tendrá que pasar ahora. Nadie puede... Creo que en el diagnóstico no creo que haya opiniones distintas. Hablaba de combustible. Viste que en Maldonado no se va a poder comprar más con tarjeta ya. En algunas. Al final no era... Al principio eran todas. Pero ahora parece que son algunas las que directamente toman la medida. A mí me importa la opinión de Carlos en esto. A ver... Sobre el combustible. Las tarjetas. Porque dicen que el costo, que no les sirve el costo, que ahora que en realidad subió. Mirá, nosotros de la Confederación participamos en dos proyectos de ley por una regulación de los costos de los medios de pago. Y ninguna de las dos leyes salieron. Porque también está el poder económico, que a veces es más fuerte que el poder político, que el poder sindical. Cualquiera de las tarjetas, nosotros hoy en día somos, las tarjetas de crédito deben ser las más caras del mundo. Hoy estamos pagando 3,75% de una tarjeta de crédito en una cuota sola y 4,9% masiva en dos cuotas. Es lo que le cobran al comercio. ¿Entendés? O sea, si vos vendés un producto a 100, termina ingresando a 96. Exacto. Y aparte, el 2% de la retención del IVA que hace el gobierno, que después te lo devuelve a las empresas grandes, las chicas no sé cómo hace, pero las empresas grandes, cuando vas a pagar el IVA. Eso lo tenía. Pero aparte nosotros estamos siempre desde el comercio y tuvimos un acuerdo de precios con las tarjetas de crédito que lo hizo con el gobierno anterior, que se venció en enero de este año, del cual no se cumplieron, ¿no? Teníamos que haber llegado a 0,80 en el débito, estamos en 1,28, teníamos que haber llegado a 2,4, 2,5 en el crédito, estamos en 3,45. Es importante ese. Los comercios se argumentaba que no era necesario. Claro. El gobierno anterior, perdóname que te diga, nos exigía a nosotros con la tarjeta de crédito que yo tenía que vender este producto a 100 pesos contado, con débito o con crédito una cuota. Si yo lo vendo contado, recibo la plata. Si yo lo vendo con crédito, es el 1, hoy, antes era 2,5. Era el 2,5 masiva más la retención del IVA. Si yo lo vendo a crédito, hoy es 3,5, era 4,9 masiva y lo cobro a los 25 días. Claro, lo que dicen las estaciones es trasladar el precio a clientes. Pero el tema de las estaciones es otro. El tema de las estaciones es que el combustible está tarifado. Vos no podés vender un combustible. Yo vendo este producto y ya le calculo lo que me sale a mí el costo financiero y las tarjetas de crédito. Pero en la nafta no podés. Entonces, cada vez que aumenta el combustible, el estacionero gana lo mismo o un poquito más, pero la tarjeta es un porcentaje de la venta. Entonces, la tarjeta se va quedando con más plata que el estacionero. Sí, además, en el mundo en el que estamos pasando, que nos pasamos la plata ahora de teléfono a teléfono, ¿no? El gran desafío acá es desarrollar los medios de pago para romper esa dependencia. Sí, bueno, está el tema de la tecnología, que el Uruguay no estaba preparado para... Con la pandemia se...
se elevó muy rápido todo lo que es tecnología y el comercio en general no estaba preparado para eso. Hay que avanzar en entonces, eso. Y tenemos nosotros, como en el tema de las tarjetas, es una lucha permanente que tenemos. Y ya nos presentamos otra vez al Ministerio de Economía y Finanzas para poder ver si podemos seguir con el tema de bajar los aranceles. Porque es la facilidad y no además, pago, hay, pero además, otra cosa. Hay el gobierno que actuar. Sí, bueno, pero tampoco es tan fácil. Pero digo, además, otra cosa no que nosotros tenemos una tarifa de las tarjetas, las grandes superficies tienen otra. Claro. O sea, vos vas a un shopping y este mismo que a mí me cobran 3,45 le cobran 1,2. Claro. ¿Entendés? Entonces, el chico siempre. Al almacén, en el celular, al almacén y la plaza pasa directo. Y eso es lo que realmente puede llegar a modificar la regla de juego. Falta, pero no. En el mundo ya está pasando. Sergio, cuando en Uruguay no pagamos con tarjeta, teníamos con efectivo. En Brasil, en el 2014, en el Mundial, ya te pasaban el POS por la playa. Bueno, hay otra etapa del desarrollo de los medios de pago, como fue primero la intención de la inclusión financiera, que quedó muy atada a las tarjetas. Y hay que permitir que eso se desarrolle. Es un gran cambio. Esa diferencia que pagan los pequeños y las grandes superficies, ¿por qué es? Y por, bueno, por la cantidad. Por la consumo. La superficie mueve mucho más cantidad. Exacto, es por eso. Nosotros tenemos en el débito, las estaciones también tienen un porcentaje menor en el combustible que nosotros. Creo que es un 0,80 con el débito. Nosotros hoy estamos en 1,28. Sí. Y la gran superficie tienen en uno, en el débito. En el débito es lo más fácil porque lo cobras en 24, 48 horas. Lalo, te voy a hacer gesto. Me tengo que ir a la pausa. Está muy claro. Los que tienen más beneficio. Pero y obvio. Obvio para vos, para mí no. No, es pero injusto te quiero decir, no, en el mundo pero los que tienen más cada vez cobren más. Para, ahora me estás tirando. Para un poquito. Lo mismo que le dijiste a Nico, ahora me lo estás tirando a mí. Lo que no te gustó que te dijo Nico a vos. Lo que yo te estoy diciendo es. ¿Estás defendiendo a Nico? No, pregunto, lo que estoy diciendo es, concretamente, que siempre los más grandes se terminan fagocitando a los más chicos, ¿correcto? Sí. Incluso cuando vos le querés pedir un favor a los más grandes, estos, porque tienen un poder económico muy importante, terminan imponiendo condiciones, muchas veces por encima de los políticos. Estoy de acuerdo. O sea, impone las condiciones y las reglas económicas que van a imperar. Y los bancos también, por supuesto. Ni que hablar, bueno, vos estuviste ahí trabajando durante mucho tiempo. El sindicato también. A ver, muchachos, a ver ustedes que saben. Peleamos, porque los bancarios peleamos por nuestro salario. Y ustedes se preocupan del salario de los bancarios. Ahora no se preocupan de los 4.000 millones de dólares que tienen depositado algunos de los bancos. Vamos a preocuparnos de todo. No, pero ustedes, costó 1.500 millones de dólares en determinado momento. A ver, ustedes que saben todo. Yo digo seguridad. ¿Qué me dicen? Es poder. Y si les digo comodidad, ¿qué me dicen? Es poder. Yo digo, bajan los gastos comunes. Y todos dicen. Es poder. Sí, señor. Exactamente. Porque con la seguridad y portería remota de Spotter, no tenés que bajar más a nivel. Spotter atiende hasta el delivery. Te abren y cierran el garage. Y ahora te bajás la aplicación y manejás todo desde ahí. Es impresionante. Spotter, para que vivas tranquilo. Sergio. Bueno, yo les tengo que decir a todos que llegó vitamina C Avies, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Está indicada para prevenir gripes y resfríos. Es antioxidante y, entre otras funciones, favorece la formación de colágeno, los procesos de cicatrización y las defensas del organismo. La única vitamina C en cápsula del mercado, industria 100% uruguaya. Muy bien, perdón que los corte, pero quiero compartirles algo. A ver. Es algo importante. Estamos viendo ahí, pará, estamos viendo. Qué bueno lo de. Ahí estamos, la vitamina C en cápsula. Quiero compartirles algo. El otro día me emocioné, la selección, y la selección me emociona, sí, sí. Y volvemos mundial. ¡Volvemos! La verdad que sí. ¡Vamos! Está difícil para ver porque el Caribe con K, ¿eh? Pero tengo las soluciones. Verlo con DirecTV. Claro. En realidad va a ser como estar ahí, contratar DirecTV HD desde 1.150 pesos por mes con tarjeta de crédito. Visa tenés un plus además. Suscribite al 0800-18-68. Me voy a ir a la pausa. Quiero dedicar este bloque y el que viene a Fabricio, nuestro compañero camarógrafo, que ayer le dedicó unas lindas palabras a su mujer. Te escuché en la radio. El amabas y todo eso. Muy bien, Fabricio. Vamos, che. Sos una gran persona, Fabricio. Sos una gran persona. Vamos a hablar después de esta propuesta para que al final hacer un plebiscito para el allanamiento nocturno. ¿Sí o no? Me tengo que ir a la pausa. Bueno, modificar la Constitución sería un requisito y obviamente que requeriría de una consulta popular. De eso vamos a hablar. Pausa y ya seguimos haciendo polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo.
El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. Ya les voy a contar, ustedes ya saben, de Biomate, es realmente espectacular, la yerba mate, Biomate Cannabis. Después les voy a estar contando, porque aparte tenemos regalos también para los invitados. Pero eso va a ser en un ratito nada más, les dejo la expectativa para contarles. Porque se viene, miren quién viene, el número uno. ¡Permiso, buenas noches! ¿Cómo les va? Papel de paso para donde usted quiera. Lo ayudo. Ahí está. ¿Cómo anda? ¿Usted pasa por ahí? Este iPad pesa. El iPad. Estas producciones. Qué lindo peinado. Estas producciones. Vengo lento, me duele una nalga, no sabe. Le quiero contar. Ah, tiene que. ¿Con este lado, el chip? Me puse el chip. ¡Ah! No sabe lo que rindo. Camino 10 kilómetros por día. De lo otro, no sé. Lo que estoy caminando, como los dioses. No, tenemos números. Buenas noches para todos. No sé, no sé dónde ponerme, estoy raro. Me pongo un poquito más para allá porque lo tengo a Carsolio. ¿Cómo le va, Carsolio? Laila Zaida para todos. Quiero que vayan incorporando nuevo lenguaje. Laila Zaida quiere decir buenas noches en árabe. Muy bien. Para los que van a dejar al mundial, Laila Zaida, así lo ponemos un poquitito más así. Así no tiene. Ahí estamos. Menos, ahí, perfecto. Bueno, muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Roberto. Y para los que me conocen también, yo soy numerólogo y vamos a analizar algunos números hasta que se prenda la computadora. 200... Vamos, 235. ¿Qué ahí, es? Ahí. ¿Qué quiere? ¿Qué es el 235? 235, exactamente, son los días que faltan para el Mundial de Qatar. Para que debute Uruguay en el Mundial de Qatar contra... Corea del Sur. 24 de noviembre. No hablamos nada de la serie, dice. Se sortearon la... Bueno, vamos a empezar... Perdón. Hablaron el viernes que yo no vine. Claro. Que nos gustaría saber por qué no vino. Me regalo solo también. Solo. Las citas se mantienen en secreto. No, ninguna cita, Sergio. ¿Me querés armar un quilombo? Bueno. Parece que fue a un baile de disfraces. No. ¿Qué había? ¿Un baile de disfraces? No, ¿fue? No, baile de disfraces no fue. Él no fue baile de disfraces. Hay otra gente acá que fue a baile de disfraces. Bueno, vamos a analizar los números. 235 días son los días que faltan para que Uruguay debute con Corea. Con Corea. Perfecto. Entonces, vamos a analizar cómo llegamos a este número que llegamos. Tiene que ver un poco con todo, con la economía, con todo lo que está pasando en el mundo, con la guerra en Ucrania, con todo. 28 son los puntos que Uruguay tuvo en las eliminatorias. Ay, creí que iba a decir que era la fecha de mi cumpleaños, 28. ¿El 28 es de este mes? No, de enero. Ah, de enero, perfecto. 28 son los puntos que Uruguay en las eliminatorias. Más dos. Sí, ¿de qué? Que son los uruguayos que se lamentaron la eliminación de Chile. Dos. Lazarte y... Dos uruguayos se lamentaron, que dijeron, qué lástima que Chile no va al Mundial. Dos. Uno, Lazarte y Eguren, lo que eran los técnicos. Exactamente. Más. 2.500. ¿De qué? Que son los millones de euros que tiene el emir de Qatar en el banco. Ah, la pelotita. Por fuera, parece que tiene más. En el banco declarado, son 2.500. Más 22.000. Esto está chequeado. Son los camellos que hay en Qatar. 20, exactamente, no, ayer se murió uno. Redondeada. 22.000. Redonda la cifra. Para llegar al 235. Me contagia la energía y cómo se están riendo. Impresionante. Más. Diga. 146.769. Sí. Este es un número importante. Es el impuesto al uruguayo. Atención a los que van a Qatar. El impuesto al uruguayo en Qatar, que equivale a la suma de las multas por tirar basura en la calle y tomar alcohol en público. 146.769. Pará. Esta es una cuando te... O sea, si tirás la basura, 146 palos. Es así. Tirás un pedazo de un papel de y no tomar alcohol en Qatar. Está prohibido. En algunos lugares. En algunos lugares. Seguro. Exactamente. Hay varios que no viajan, Julio, me parece ya. En el hotel. Yo no voy. Me quedo acá, lo veo por la tele. Pero en el hotel podés tomar, ¿eh? Hay algunos que van a quedar bien. Ingeniero, ¿y con chip se puede ir? Sí. Con chip se puede. Lo dejan pasar la palabra. Sí. Eso es el piola. Perdón, sí. Mira vos ahora. ¿Cómo te gusta? Más. Si me siguen, por favor, esto es un número, esto es una ecuación importante. Esto es 2,5, que son los pepinos que le importa a Publi el Mundial. Ah, sí. 2,5 pepinos lo que le importa a Publi el Mundial. Más 3, esto, atención. Atención, Camille.
3.30, lo que vale el maple de huevos, que lo estuvieron hablando recién. Sí, sí. Con el senador y pero con tienen que ser jumbo para que cuesten eso. Exacto. Los huevos comunes no cuestan eso. Más 1.5. Sí. Sería 1.5. Un huevo y medio lo que cuesta la nafta. Ah, seguimos bien, con los huevos. Bien. Seguimos con la economía. 1.5. Con claro. Le gustó, se rió, le gustó. Se rió, el empresario se rió. Estuviste bien. Más 48, que es lo que a partir de mañana cuesta el boleto. 48. Ya, bueno, el con tarjeta cuesta menos. Con 39, sí. ¿No? Usted pobre no se sube nunca, no, amigo. Nunca. ¿Me vas a discutir el precio? No, bien ahí. No es un problema de discutir. Usted está faltando a la verdad. No, faltando a la verdad no. Hay otro, está adulterando los datos. Hay otro boleto con tarjeta que cuesta menos. 39. Pero tiene que cerrar la ecuación. 48, sí. 48, el boleto cuesta 48. Si Fernando Smith dice que el boleto cuesta 48, para llegar al número cuesta 48. Entiendo, estaban protestando contra las tarjetas. Ahora quieren que tengan tarjeta. No puedes dejarlo. No, bueno. Pero no es un problema de las tarjetas. El problema es la ley de inclusión financiera. Es otra historia. ¿Cuánto dato esto? Les tirás cualquier cosa y se pelean. Esto da 171.681. Bien. Menos 171.446. Este número es muy importante. ¿Qué es esto? Esto es lo que cobra por programa Julio Ríos en la peluquería de Don Mateo. ¿Cuánto cobra? Por 171.446. Por eso es que se pone el chip sexual. ¿Cuánto va? 235. ¡Brillante! ¡Brillante! Mis amigos de Phil Suez están disfrutando de este momento 171.000, ¿eh? Tienen que hacer cheque. Sí. Buen programa era, ¿no? Sí, a Raúl Comité, a Julito Herrera, le mando un beso. Se están quedando. Señoras y señores, me retiro. Gracias. Ha sido un placer. Buenas noches para todos. Chao, chao. Buenas noches. Sí, ustedes en qué andan, ¿cómo la llevan? ¿Cuál es la tuya? La mía es esta. Biomate Cannabis, la que te da el aroma y el sabor de verdad. Yerba Biomate Cannabis, hacé la tuya, mirá. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis, hacé la tuya. Bueno, para los invitados, regalo, perdóname, Sergio. No, por favor, fui yo que me apuré. Adelante. Porque yo sin chip estoy tan ansioso como... Claro. Centel es la manera más práctica, rápida y sencilla de que los adultos mayores se sientan seguros en su hogar o en la calle, sin perder autonomía. Es tranquilidad para toda la familia. Ante una emergencia con una caída, van a ser asistidos de manera inmediata a las 24 horas. Llama al 0800-8718 o por WhatsApp al 095-720-168 y pedí la prueba de 2 meses sin costo. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Carlos, dejamos picando antes de la pausa esta movida para cambiar de alguna manera la Constitución para que se pueda allanar las casas de noche. Primero contame, ¿cómo es la regla hoy? ¿No se puede entrar de noche a ninguna casa? La Constitución. Allanar, ¿no? La casa puede entrar, la gente puede entrar. Bueno, en nuestro país está habilitado el allanamiento con orden expresa del juez durante el día. Es decir, existe una cláusula, un precepto constitucional, el artículo 11 de la Constitución de la República, que prohíbe el allanamiento nocturno. Es una norma que viene de 1830, de nuestra primera Constitución Nacional. Era el artículo 135. Estamos muy adelantados. Actualmente... El hogar es un sagrado, se modifica el 1918 por primera vez la Constitución, pasa a ser el artículo 151 y siempre se ha mantenido en sucesivas reformas. Lo que hace que esté por lo menos fuera de época, ¿verdad? Sí, totalmente. Es decir, ¿qué es lo que hacía que todas las constituciones de Latinoamérica tenían en el siglo XIX este precepto? Entre otras cosas, gran parte del territorio nacional no tenía energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, parecía lógico distinguir entre el día y la noche. Si alguien golpeaba la puerta de una casa en la noche, no se podía distinguir la silueta de la persona, si era un vecino. Perdón, una curiosidad. ¿Dice la noche o hay una hora? Ahí dice. Yo no tengo el local. No, perdón, porque también... Exacto, sí. Ahí es remedio. En horario nocturno. ¿Qué estamos? No se puede. Exacto. ¿Ah? Aún con orden expresa del juez. No se puede. Uruguay y Portugal son los únicos dos países en el mundo que mantienen...
este candado, este cerrojo que de alguna manera lo que hace es que en los hechos el crimen organizado, fundamentalmente el narcotráfico, se valga de esto para desarrollar su actividad ilícita con más facilidad, que obviamente no era lo que quería el constituyente de 1830. Pero hay un tema. Si uno escucha, no solamente en este gobierno, también en los anteriores gobiernos, las voces más especializadas en la materia, todos prácticamente sin excepción, coinciden en que es necesario sacar esto. No sé, lo ha dicho el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Shediak. Lo dijo en el 2018 el exfiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, cuando dijo que era el único país en Latinoamérica que mantenía esta cláusula de que los allanamientos durante el día sí son válidos, con orden del juez, pero de noche no. Lo han dicho los principales especialistas de la Policía Nacional, el ex inspector general don Julio Guarteche, director nacional de represión al tráfico ilícito de drogas, Carlos Noria, los actuales jerarcas de la Policía Nacional. Lo han dicho referentes políticos de los más importantes del país. Por ejemplo, el expresidente Mujica. Textualmente dijo en el año 2018, si es contra las drogas y el narcotráfico, hay que entrarles de noche, de madrugada o a cualquier hora. De hecho, hay, por lo menos de legisladores de tres partidos, proyectos de ley. En el 2012 lo presentó un proyecto de ley interpretativa al exdiputado del MPP por el departamento de San José, el doctor De León. En el mayo del 2012, una ley del proyecto constitucional Ope Pasquet. Estaba dentro de la movida de Vivir Sin Miedo también, ¿no? De la araña, que ahí no llega a los votos. Exacto. En abril del 2016 presenta un proyecto de ley también de reforma constitucional el ex senador Bordaberry. Y en el 2018 viene la campaña Vivir Sin Miedo, que tuvo una adhesión muy importante, más del 47% de la población respaldó, pero no llegó a concretar la modificación constitucional. Con un dato no menor, no era solamente este tema, eran cuatro temas puntuales. De hecho, las mediciones de opinión pública de aquel entonces y algunas de ahora están dando que más del 75% de la población está a favor de esto. ¿Pero hay contras en el Parlamento o es un tema de que hay que hacer toda una movida grande para poder cambiarlo? Jorge Larrañaga murió el mayo del año pasado. Yo recuerdo que, creo que fue en febrero del año pasado, me llamó, me reuní con él y me dijo textualmente, la batalla madre es el narcotráfico. Y me pidió empezar a trabajar en este proyecto, donde trabajamos asesorados por juristas de nota como el doctor Juan Andrés Ramírez, el doctor Luis Calabria, actual director general del Ministerio del Interior. Tenemos el proyecto de ley presentado y cuando hablamos con las distintas bancadas encontramos el apoyo o la opinión favorable de todos los partidos que integran la coalición de gobierno, no así el Frente Amplio. Y la Constitución de la República plantea hoy dos caminos. La ley constitucional, que requiere de 2/3 de votos, una mayoría especial en ambas cámaras, que sin el Frente Amplio no se logra. No se logra. El proyecto que sería viable es una iniciativa ante la Asamblea General que requiere de 2/5 de votos y ahí sí podría ser viable si todos los partidos de la coalición están de acuerdo. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, la propia ley establece, en caso de aprobarse, en qué fecha se hace la consulta popular. En esta otra mayoría especial, digamos, de menor peso, más fácil de obtener, la consulta popular inevitablemente tiene que ser la próxima elección. Por lo cual, por ejemplo, no sería una herramienta para este gobierno. Claro, sería para después. ¿Qué piensan? ¿Está bien que haya una cosa se pueda de noche? ¿Qué dicen una sobre el tema puntual? Diga. Fíjate, ¿qué hora dijiste? Se lo preguntaste. ¿Esto lo especifica la Constitución, el tema de la salida del sol y la caída del sol? Es tan flexible esta situación que han habido allanamientos con la orden del juez, han habido allanamientos, se ha encontrado armamento y drogas y posteriormente, como el allanamiento fue, por decirte algo, 6:15 de la mañana, la defensa de estas personas, ¿qué dicen después? Que fue violado. El sol ese día salió a las 6:45. Por lo cual el allanamiento fue inadecuado porque no estuvo dentro de los parámetros. Claro, claro. Esa es una que te estoy diciendo. La otra, y te lo estoy diciendo porque esta tarde me encargué obviamente de llamar cuando uno viene para un programa más de este tipo, uno trata de informarse y trata de tener elementos, ¿no? Hablaba con un connotado abogado
penalistas de nuestro país. Me dice vos, Julio, te doy un ejemplo. Uruguay. ¿Con quién? Orden judicial. Orden judicial. Uruguay, calle Uruguay 3257, por decirte algo, ¿no? Mira que pica entre 3257 calle Uruguay, está diciendo Julio. No, no, pero es que no existe el 3257, por eso te lo dije. Bien, dale. Correcto. Luego vos llegás a 3257. Y cuando llegás, dice 3257 en la puerta y hay un pasillo. Y hay tres apartamentos. Entonces, ¿qué hacen? Allanan los tres apartamentos. Y en uno de ellos encuentran armas y encuentran droga. Automáticamente es inválido ese allanamiento. Porque decía 3257, no apartamento 2. Para que tengas una idea. La orden no es válida porque no dice el apartamento 2. No es válida la orden porque pusieron una parte. Uruguay 3257, pero no pusieron apartamento 2. En el 1 y en el 3 no encontraron absolutamente nada. Aunque hayan encontrado armas, drogas, lo que sea. Encontraron armas y drogas y no pudieron. Un aspecto que habla de lo vetusto, de lo antiguo de esta norma, es que refiere expresamente el artículo 11 de la Constitución que determina que el hogar es un sagrado inviolable. Sí, punto. Correcto. Y en la noche nadie podrá ingresar sin el expreso consentimiento de su jefe. En todo caso, jefe y jefa. Esto habla de lo antiguo que es la norma, ¿no? Pero lo más, desde el sentido común me lo planteo, si hoy, durante el día, con orden expresa del juez, se puede hacer un allanamiento, quiere decir que las garantías están, ¿no? Sí. Hay garantías. ¿Por qué no en la noche? Sí, eso es como un anacronismo, ¿no? La oscuridad de la noche, en tiempos donde realmente lo que pudiera ocurrir en la noche quedara en las sombras. Y ojo que estás tocando un detalle, yo estoy a favor de que se puedan hacer allanamientos de noche, pero estás tocando un detalle que tiene mucho que ver con las garantías de las personas, ¿no? Mi casa de noche, y hoy tenemos, y hemos tenido en los últimos años, gobiernos que uno en principio dice no van a usar esto mal. Pero ojo, el día de mañana, que se pueda utilizar con intencionalidad política. Hay dos garantías. La justicia. Pero una vez que se empiezan a parar, en un Estado democrático. Sí. Nadie duda que en Uruguay es democracia. Y el otro es la participación de la justicia. La orden escrita de un juez. No, yo con lo que no estoy tan de acuerdo es con el título de que la guerra al narcotráfico es la madre de todas las batallas, porque pobre madre, porque no la ganan en ningún lado esa batalla. Bueno, pero una pregunta. En el año 2021, el pasado año, se registraron tres récords en la materia en Uruguay. 1.152 bocas de drogas cerradas, 1.096 kilos de pasta base incautado, 1.465 personas formalizadas por narcotráfico. Y seguramente muchos muertos. También 2.075 kilos de cocaína incautado. ¿Qué hubiera pasado si tuviéramos esta herramienta según lo que dicen las voces especializadas en el tema? Y hubiera sido mucho mayor el logro obtenido. Y es verdad que se cierran y se abren de nuevo. Y el narcotráfico existe porque hace algunos años en Uruguay comenzó a estar el país en la ruta del narcotráfico. No es un tema, por favor, que lo vinculemos con gobiernos o con actores. No, es global, claramente es global. Sin duda. Entonces, la lógica es, si todo el mundo fue para esto, o pensemos que los países nórdicos o Estados Unidos o las democracias más antiguas del mundo y más sólidas de Europa no le brindan garantías a sus ciudadanos, porque tanto de día como de noche con orden del Poder Judicial... Pero, Carlos, hay una cuestión que volvemos a lo de los sentidos que hablábamos hoy. El problema es que a mí me parece que está bueno explicar un poco cómo funciona una boca de pasta base, porque que yo la verdad que nunca tuve una, pero me parece que estaría bueno explicar un poco a partir de conocimiento que ya hoy es bastante amplio, ¿no? Porque creo que va por ahí el tema. Yo coincido con Juan, hay un riesgo y si esto se aprueba, y hay tal vez muy buenos argumentos para una aprobación, y si los allanamientos son muchos, capaz que algún error hay, y ahí, eso es un tema. Claro. Acá, digamos, estamos hablando de un allanamiento que es una decisión fuerte. Ahora, la boca de pasta base no funciona básicamente de día, funciona de noche. Es... En los lugares que hay, acá de vuelta, yo no quiero generalizar, pero es el cáncer del barrio. Porque la verdad es que es dantesco lo que pasa. Y acá no es un tema solo del narco, porque narco hay, y lamentablemente aparentemente va a seguir habiendo, en fin. Sí. Pero que geográficamente te copan el barrio los narcotraficantes, te coimean al farmacéutico, te lo compran o te lo cooptan para que no hable, o reparten por acá, es un desastre. Y la boca... Es el eje de todo eso. Y la pasta base es un camino, una sustancia que...
que tiene la prevalencia que tiene por la manera que tenemos de enfrentar el narcotráfico también. También porque le estás dando un poder a tipos que no tienen ningún escrúpulo, pero Juan, y venden la peor porquería. Juan, pero se le dice que está hasta base por el título. Se vende la droga. No existía la droga. Primer punto. Cuando esta ley se estableció, no existía la droga. Y hay un elemento. La droga existió toda la vida. No, no, perdón. Cuando esta ley. No había pasta base en Uruguay. Pero estamos hablando de pasta base. Pero para. Si vos decís, vos no tenés que irte ni a Noruega, ni tenés que irte a sociedades del primer mundo, para, simplemente tenés que utilizar el sentido común. Si una persona vende pasta base y sabe que desde que se oculta el sol hasta que el sol aparece de nuevo, no se puede hacer un allanamiento, evidentemente va a vender pasta base durante toda la noche. O va a ingresar, porque hay un aspecto que es muy importante. La persona viene e ingresa a la casa y la policía no puede hacer absolutamente nada. La persona va, viene, ingresa a esa casa, compra pasta base, la consume ahí y posteriormente sale de la casa. Y no puede ser tocado por la policía. Claro, correcto. Entonces, digo, el sentido común que establece en este mundo de hoy, que si vos le das libertad absoluta a una persona o a varios, a los que venden pasta base, te la van a vender, sí, a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, o te van a mandar los dealers o lo que sea. Pero normalmente van a vender desde que se oculta el sol hasta que el sol aparece. Pero ahí te puedo decir del otro lado como argumento, bueno, la policía tiene los medios suficientes para hacer a lo largo del tiempo una investigación, precisamente el registrar, hay algunas figuras como lo que son los informantes, en fin, hacer una investigación a lo largo del tiempo y no necesariamente tener que allanar cuando el delito se está cometiendo, es decir, cuando la venta se está concretando en el horario de la noche, sino que se podría allanar al otro día con un cúmulo de información suficiente después de realizar una investigación. No es confrontativo con lo que estoy diciendo. No, lo que estás agregando vos es un elemento que es válido. Lo que te digo es que lo que digo es que la lógica de la venta en la noche no exime, digamos... Ya nace el otro día, claro, la droga en la casa. Hay un error gravísimo. Me parece que justamente eso es lo que no pasa. Ojo. Al otro día lo que razona Patricia, entiendo el razonamiento, pero creo que es exactamente al revés. Las investigaciones, el barrio, todo el mundo sabe dónde está la boca. ¿Y qué pasa? El problema es que no lo puedes comprobar, porque cuando vas a allanar de día no hay nada. Exacto. Bueno, yo no sé. A mí no me consta, digamos, que el Ministerio del Interior haya informado. Bueno, mire, hicimos tanta cantidad de allanamientos, en teoría, a determinada cantidad de bocas y no encontramos nada. Para Nico, ¿dónde se la llevó? No sé. ¿Alguien se la lleva? Hay barrios en los que directamente es imposible que entre la policía. No es argumento. Poner a la policía. A ver, lo que dice Patricia es claro el razonamiento. Yo digo que esa investigación se hace y no es argumento para decir no. No vamos por el lado del allanamiento nocturno porque en realidad ya se puede investigar. Justamente no se puede configurar. Pero además hay otra cosa. Inteligencia hace la investigación. Inteligencia hace la investigación. Se lleva a un acuerdo. Se le solicita a la justicia el allanamiento. Y en ese proceso hay un montón de gente que está metida. Y de la misma forma que tenías informantes para la policía, tenés informantes para el otro lado. Y cuando llegan con el ruta, está todo vendido. Acá hablamos de que las drogas no existían. Las drogas existen, Julio, las sustancias psicoactivas desde que el hombre está en la tierra. Pero no este tipo de drogas. ¿Por qué? ¿Desde cuándo empezó esto? Desde que empezó a prohibirse. ¿Qué generó eso? El terreno para el narcotráfico. Y en ese terreno aparecen algunas sustancias que son veneno, como la pasta base, con esta regla de juego. Cuando se autorizó, por ejemplo, el consumo de droga. El consumo de droga se utilizó en los 70 en Uruguay. Estamos hablando de allanamientos nocturnos. El concepto del año 1800 era mantener la privacidad del hogar. El hogar es inviolable. Por otras cosas totalmente diferentes. Hoy vos le estás dando la posibilidad. En 1830. Yo hablé a favor de los allanamientos. No había ninguna organización criminal capaz siquiera de desafiar el poder de un Estado. Y hoy en el mundo sabemos que hay Estados hackeados. Es decir, realmente el tema del narcotráfico es un tema de enorme seriedad. De enorme seriedad. Y que tenemos que resolverlo como país. Acá no pasa por gobiernos el tema. Sí, cuando uno siente la alerta, en este caso, en la actualidad, del propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que lo dijo a fin de año, yo me reuní con él,
No queremos interrumpir el proceso de lo que va a ser la consulta de la LUC, pero posteriormente queremos incorporar un tema que nos preocupa mucho, que era este. Lo acaba de decir el director general del Ministerio del Interior hace una semana. Y uno dice, en el 2021, récord de cierre de bocas de pasta base, de incautación y de procesamiento por narcotráfico. Muchos con allanamiento. ¿Cómo se han encontrado las bocas? Allanando, de día. ¿De noche? No. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la razón lógica del sentido común? Que de noche sí. Que de día sí, el instrumento es válido, da resultado. Y de noche no. Y de noche no se puede utilizar. Lalo, la policía está atada de manos. Lalo, ¿qué querías? Sí. Yo creo que, primero que nada, decir que, sin duda, el narcotráfico es un veneno para el mundo. Y para el Uruguay, sin duda. Y hay que pensar cómo se sigue luchando contra el narcotráfico. Contra el narcotráfico, no solamente el mini tráfico. Hace unos días atrás, no sé, 48 horas, no sé qué, la policía descubrió en Cufré y no sé dónde un depósito de 300 kilos de cocaína. Cocaína, 300 kilos. Eso no apareció. Primero era que un taller mecánico. Jacinto Vera. Te estoy dando información, sí, no te estoy cortando. Sí, está bien, pero no yo lo que quiero cortando. Decir, está bien, taller mecánico, lo que pueda. Se consiguió. Se allanó de día, no precisó ir de noche. Lo que quiero decir es, lo que hay que pensar, porque a las 2021 cierre de bocas de pasta base, alguien se la lleva. Y lo que hay que pensar es cómo trabajamos lo general, lo grande. Ahí es donde está trabajando. Porque si no te digo, cerramos acá, cerramos allá, y siempre. Y estamos, todos estamos diciendo, sí, cerrás acá y se te abre al lado. Porque el narcotráfico entró a algunos barrios y entró a decirle, vos, oh, te ganás tanto, ganás. Luego trabaja el gran. Y en algún lado entra la droga al país. Y no estoy diciendo que es un problema del gobierno. Es un problema de todos. En algún lado tenemos. Se cuela, esperá poquito. Tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? No, porque decimos, llegamos a 2.000 bocas, 2.000 cosas. Resulta que llegamos a 2.000, no, pero nos falta algo más, entonces apreciamos la noche. Yo no sé si la apreciamos la noche. Yo lo que creo, en esto, me puedo decir que no soy ningún experto, pero he leído bastante. He dicho varias veces que yo estuve en Colombia varias veces con los compañeros, con los compañeros sindicalistas, viendo todos aquellos asesinatos que se dan en Colombia permanentemente a todo el mundo, periodistas, políticos, sindicalistas, etc. Y el narcotráfico atrás, cada vez apretando más la sociedad. Entonces, acá lo que hay que pensar es cómo, como Estado, todos nos juntamos a pensar, porque hay una cuestión. Resulta que para todo la propiedad privada es inviolable. Menos para entrar de noche a buscar pasta base. No. Sí, y claro. Sí. No, y es para, o no es o bueno, es. Bueno, no, fuera. No, porque para muchas cosas no lo es. Y yo creo que está bien. Sí. Se mantenga, pero pensemos por dónde vamos. Entonces, y además una creo cosa. Que debe de seguir trabajándose con la inteligencia de la policía a fondo, porque es por ahí donde se llega. A ver, no se llegó a Cufré. Y no me acuerdo cuánto, al taller mecánico que conoce Sergio, que me ayudaba Sergio en ese momento, no se llegó porque alguien le... Yo no lo conozco. No lo conoce Sergio. Yo no lo conozco, el taller mecánico. No, tú me ayudaste. Él está desde hoy tratando de dinamitar todo lo que digo porque sabe que está perdido. Escuchame una cosa, te voy a decir algo. Compañero, hay que mirar por ahí. Hay que pensar cómo trabaja. ¿Sabes una cosa? Lo que yo leí... Pero Lalo, lo que yo leí... Lalo dijo algo muy importante. Tres años tuvo... Y si respetamos la democracia... Pará, déjame terminar. Dos o tres años trabajando la inteligencia de la policía para llegar allí. No conozco una sola persona que haya dejado de consumir porque no consigue. Puedes tapar bocas. Ese es el argumento que dan. El argumento está lleno de ese argumento. Pará. Es un argumento. No, es un argumento. Es un argumento. Y es el argumento que quiere decir. Que no haces más nada. Perdón. Porque entonces, como es. No, hay que buscar una vuelta de otra manera. ¿De qué otra manera? ¿Cuál es la otra manera? No, no, no. Cambiar el paradigma prohibicionista. Sí, cambiar el paradigma prohibicionista. Cambiar el paradigma prohibicionista. ¿Qué es lo que dice? Pará. El argumento del actual director de la Junta. Perdón, secretario ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas, secretario general, que es Daniel Radío, y del ex secretario, que es Sebastián Olivera. En todos los ámbitos
de especialistas en este tema. Pero hoy si la línea es cambiar el enfoque del prohibicionismo y trabajar en políticas de reducción del daño de las drogas. Yo creo que estás en otro plano. La última entrevista que le hice a Jorge Larrañaga, le pregunté esto, que era la que decían, no sé por qué decís no planten eso. Nada. Eso lo decís pues es una opinión, pero yo no sé si es así, de que siempre se consigue. No, no, lo dice Radio, lo dice Rivera, lo dice la gente que estudia los temas. Bueno, no, son los gente que estudia los temas. También la policía tiene una obligación y es la de... Acá hay un tema, porque digo, uno puede opinar, pero es bueno ver la realidad, ver lo que pasa. Después, la realidad es todos los números. Lo que pasa con este patrón. No, porque la investigación de la boca de pasta base, mal que bien, se hace, mal que bien, se hace. ¿Sabes lo que dice el Piñi? Sí. Pero hay un problema. Este tema, para mí, ¿sí?, no es solo un tema de combatir el narcotráfico. Es de darle otra vida al barrio. Exacto. Está pudriendo el barrio. Claro. Ahora, si vos querés conseguir la droga y te la, no sé, te la, no sé quién te la envía, y bueno. Pero están en la esquina de tu casa. Llega tu hija de liceo. Pero cerrás esa niña y se va a otra esquina. ¿Eh? Y después te en otra esquina. No, justamente. Pero, si ganan los turnos, se cubre. Hoy no se puede hablar. No, no se van a otra esquina. No, no se van a otra esquina. Vos tenés que poder cerrar toda la boca. Obvio que sí. Hay un tema con los allanamientos nocturnos que no está emparentado solamente con la droga. Cuando vos tenés... Droga y arma. Y todo lo que hay ahí. Cuando vos tenés un impedimento de allanar una casa desde que se oculta el sol hasta que amanece, no solamente es un tema de la venta de droga ahí. Hay muchas otras cosas que también se generan, sí, claro, al margen de la venta de droga. Y que la policía está absolutamente impedida de poder hacer absolutamente nada. Porque durante la noche es territorio, si vos le decís a los tipos... Es territorio libre, es territorio liberado. Libera, mirá, ¿sabes una cosa? Mañana no va a haber más policías parados en la esquina 18 de julio. No va a haber más policías. Yo dije desde el principio de los allanamientos. Para que Carlos está pidiendo la palabra. Yo te puedo hacer una pregunta nomás. Con mucho gusto. Robo una pizzería. Sí. Ahora, de noche, ¿cómo? Ah, me viene persiguiendo la policía. ¿Me meto para mi casa o no me pueden agarrar de noche? A ver, para ese ejemplo u otros, quien va a determinar que se habilite o no el allanamiento nocturno es un juez de la República. No, pero digo hoy día. No podemos interpretar. Hoy lo que sí está prohibido, porque se declara inviolable, sagrado, Por eso, Carlos, hoy yo robo la pizzería a la esquina, me viene la policía, si me llego a mi casa, hasta el otro día estoy zafé. No puede entrar. Sin autorización, dice el artículo 11 de la Constitución. Pero no hay juez que pueda hacerme entrar a la policía de noche. Y por eso el narcotráfico y el crimen organizado... Te esperan a que salga el sol armado, Piñe. O sea... Pero tenés 10 horas para buscarle la vuelta. Y sí, los policías se esperan, Piñe. No, pero en serio. Pero por favor. No es lo mismo. No, está bien, por ejemplo, pero acá el tema es que se configura un hogar siendo... Esperan, pero podés buscar 25 millones de formas de escapar. El tema es este. No, y seguro, el tipo se puede escapar. ¿Por qué el narcotráfico es el crimen organizado? Por robar una pizzería te van a rodear toda la manzana, van a traer ahí toda la madrugada. Lo que fuera, pero... Perdón, Carlos, disculpa. ¿Por qué el crimen organizado y el narcotráfico se benefician, paradójicamente, se benefician de este artículo de la Constitución? Porque saben que ningún juez de la República va a firmar una orden de allanamiento desde que cae el sol hasta que salga el sol. Exacto. Yo los invito a ustedes, como periodistas, lo pueden hacer, seguramente algunos de investigación ya lo han hecho más de una vez, jefes de policía, más de uno, que les pueden decir que han interrumpido procedimientos a punto de ser exitosos por esa condición. Y hoy que tenemos, en esta materia lo dicen claramente los números, este gobierno ha mejorado sustancialmente en el combate al narcotráfico, en los números que dábamos, con esta herramienta sería mucho mejor. Y el trabajo de inteligencia, que comparto plenamente, es fundamental y determinante. Precisamente quienes lo llevan a cabo, los profesionales, están diciendo que es en este Ministerio del Interior y en los anteriores Ministerios del Interior, de que es necesario, es amputarse una herramienta que es necesaria para mejorar la eficacia de la gestión de la policía. En esta administración se creó la Brigada Departamental de Antidroga también, ¿no? Por ejemplo, es importante. Sí, señor. Simplemente decir lo siguiente. A ver, yo no creo que a esta altura... Digo, creo que no podemos seguir discutiendo en pleno siglo XXI una norma de 1830. La verdad que me parece que no tiene
ningún sentido. Yo la verdad que creo que el Estado se nos mete de tantas formas a nuestro hogar que de sagrado tiene poco a esta altura, ¿no? Cualquier cosa que queremos ver para los costados, está el Estado en algo. Pero lo que sí me pregunto, y me parece que forma parte también del debate que deberíamos darnos como sociedad, es que este punto, si bien se plebiscitó al momento de la reforma a Vivir Sin Miedo, estuvo así concebido, que a mí lo sobrevoló, pero ya fue puesto a consideración de la ciudadanía. Y la ciudadanía dijo que no. Y esto no, han pasado 5 años de esto. Entonces, ahora nuevamente el volver a considerarlo por parte de la ciudadanía. Lo que me pregunto es si... ¿cuántas veces vamos a ir sobre los pronunciamientos constantes de la ciudadanía, ¿no? Porque en su momento también pasó con la ley de caducidad, hicieron el vericueto a nivel legislativo, pasa ahora con el concepto de allanamiento nocturno, pero bueno, puede eventualmente pasar el día de mañana con la despenalización del aborto. En fin, la ciudadanía se pronuncia. Entonces, ¿no deberíamos, en todo caso, esperar un tiempo prudencial para ver si efectivamente la ciudadanía cambia su concepción? Me lo pregunto porque me parece que un tema interesante. Pero, perdón, no está, para yo el creo debate. Que para modificar claro, algo que está mal. Sí. Yo creo que para modificar algo que está mal. Si hay algo que todos somos conscientes. Bueno, que pero está mal. Para vos, no, Julio, pero para, lo que pasa es que hubo un montón de. Hubo más del 50% de la población pero, que hace algunos años le preguntaron y pensó que no. Era correcto mantener las cosas como estaban. Te lo dijo Carlos recién, no era cuando se puso a consideración ese plebiscito, no era el único hecho. No era la única situación. Pero es lo situación. Que acabo de decir, Julio. Bueno, por eso mismo te... Pero lo que acabo de establecer es... Esperá, porque a vos lo que a ti te parezca, me parece muy bien, pero... Y bueno, vos estás diciendo lo que a vos te parece. No, está bien. Pero, si no, yo tengo que respetar lo que a vos te parece, yo ¿por lo qué que vos estoy no puedo diciendo, respetar lo mío? Está pero, bien, yo lo que estoy planteando sí. es el cuánto tiempo... El cuánto tiempo para había mí, que cuando, esperar. Para mí cuando algo está mal, aunque para mí cuando algo está mal, está mal para vos, Julio. Claro, para vos está mal. Para mí y para el 47% en su momento del país. Pero más del 50% dijo que no, Julio. Capaz que hoy votó un 70%. Más del 50% dijo que no. Sí, pero dijo que no. ¿Cómo respetamos al 50% a más del 50% de la población? No era solamente eso. ¿Cómo lo respetamos? Pero a vos te parece lógico lo que está pasando que de noche, te lo pregunto ahora, por ejemplo, tu opinión. ¿A vos te parece lógico que durante la noche vos liberes un territorio y no le permitas a la policía ingresar a un lugar donde pueden estar violando a una mujer, pueden estar pero, consumiendo? Julio, pero es que hay de todo. Varios no me estás hay de todo. Hay hurto, rapiña, prostitución. Perdón, Sergio. El problema acá es que vos no me estás escuchando. Yo acabo de decir qué es lo que pienso respecto al allanamiento nocturno. Lo que yo planteo es otra consideración. Es pensar si constantemente le vamos a pedir a los ciudadanos, nos vamos a pedir a todos que pongamos un tema, que lo consideremos, cambia el gobierno es decir, y vuelta a considerar. Lo que estás cuestionando vos es la posibilidad del ejercicio permanente de la democracia directa. Exacto. De la democracia directa. Me pregunto, ¿no deberíamos esperar un tiempo prudencial? Y en ese caso, ¿cuánto? Carlos. Yo creo que es un planteamiento que tiene su fundamento el que hace Patricia. Hay antecedentes en el país de sucesión de plebiscitos sobre la misma materia. En este caso hay un tema muy particular que no podemos obviar. La reforma Vivir Sin Miedo se ocupaba de varios temas. Este era uno. De hecho, yo puedo poner un ejemplo que recuerdo con mucha claridad. El ex diputado en reiteradas oportunidades por el Frente Amplio, el doctor Darío Pérez, por el departamento de Maldonado, estuvo en contra de la campaña Vivir Sin Miedo, hizo una militancia activa en contra de la misma. Sin embargo, dijo siempre que si solamente se hubiera sometido a consideración popular, ese artículo lo había acompañado. Es más, dijo que de ser reelecto iba a pugnar, fue el término que dijo, por erradicar eliminar los allanamientos nocturnos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, podría ser algo objetivo, una muestra de opinión pública de ahora, no las anteriores al plebiscito, que dice que el 75% de la población está a favor, incluso cuando se disgrega entre quienes votaron en la última elección al Frente Amplio o a la coalición, da en un caso 54% a favor de quienes votaron al Frente Amplio y 89% a la coalición de gobierno. Hablamos de que hay una consideración ciudadana dispuesta aparentemente a variar de opinión. Y yo creo que tiene fundamento lo que dice Patricia. Más allá de que yo defiendo como república los mecanismos de democracia directa que tiene nuestra Constitución. ¿Cuál es el tiempo prudente? No sé. Se me ocurre que
el que dé la evolución del tema. Porque si el narcotráfico avanza a diario, y lo vemos en las bocas que cerramos y en las que abren, y en las operaciones, y vemos que todos quienes están en el sistema fiscal, lo escuché a la doctora Ferrero decir el otro día, fiscal de drogas, a presidente de la Suprema Corte de Justicia, fiscales generales de la Nación, referentes políticos de todos los partidos, especialistas de la Policía Nacional que nos dicen, precisamos esta herramienta, porque en esto se cobija el narcotráfico y el crimen organizado fundamentalmente. Y aparte sabemos que el mundo entero va para ese lado. Fíjense que todas las constituciones de los países latinoamericanos en el siglo XIX tenían esta misma, este mismo precepto que tiene la constitución nuestra de 1830. Y lo fueron dejando. Lo fueron dejando porque vino la luz eléctrica, porque evolucionó la sociedad. Y obviamente, hablamos de casi 200 años. Argentina incluida, sí, pero perdón, varias provincias. Perdón. La reforma, la última reforma grande fue en 1966, ¿no? La última, sí, toda la... Y ahí, no, hubo la del 96 también. Bueno, pero y ahí se mantuvo. Por bueno, tanto, pero tú antes se mantuvo, no hay que decir que de 1830. Hay que decir que de ahora, porque se miró y se mantuvo. Por pero tanto, no se dijo, en honor a los, a los constituyentes de 1830, se mantuvo porque hubo un argumento de quienes... Y bueno, los que llevaron adelante las reformas, no, y no, dijeron, no, esa no va. No, lo que pasa es que... Porque hay, la del 90 también estaba... Yo creo, Lalo, que sucede esto, que de hecho sucedió estos días, ¿no? Escuché una opinión muy calificada señalar, a propósito de esta iniciativa, que habría otros temas para incorporar en una posible reforma de la Constitución. Y seguramente los puede haber, pero no puede ser el planteamiento como argumento cuando alguien plantea algo puntual y concreto. En este caso estamos hablando de la necesidad de habilitar los allanamientos nocturnos, porque somos prácticamente el único lugar del mundo que los mantiene, porque estamos padeciendo, como todo el mundo, los efectos nocivos del narcotráfico, el crecimiento del crimen organizado, y porque quienes están llevando en este gobierno una tarea exitosa en la materia nos dicen, iríamos mucho mejor con esta herramienta. Es una herramienta de trabajo. Yo no encuentro un argumento. Es verdad. No, pero el argumento, Patricia, el argumento se sostiene, Camiento, en todo caso, en que la ciudadanía se pronunció. Entonces, la verdad, pueden pero hablar los técnicos, también, ¿no? Pero el que habló fue el soberano. Perfecto. Y cuando el soberano habla, me pregunto, ¿cuánto respetamos al soberano? Pues la verdad que en este país, a mí me parece que el sistema político lo respeta poco al soberano, porque si al sistema político no le gusta lo que el soberano se pronuncia, al poco tiempo plantean una iniciativa para ir por otro lado. Soberano, entonces lo que digo es... El soberano cambia de opinión como cambia de opinión cuando vota un gobierno y deja de acompañarlo y vota otro. Bueno, no necesariamente. ¿Cómo, ¿no? Podemos medir, ¿cómo podemos medir objetivamente también de que el soberano, el más del 47% de la población lo apoyó y el que no lo hizo, lo hizo específicamente por este artículo? O no quería votar este artículo y de repente no lo hizo porque estaba la intervención de los está militares, claro, la Guardia Nacional, etc. Pero entonces fue un error de cómo encarar en su momento la consulta a la ciudadanía. Estoy de acuerdo. Y no el hecho de no respetar ahora el pronunciamiento que hubo hace... Yo no sé no si pasaron fue, cinco años, no sé ni si siquiera error, pasaron cinco años. Fue una visión integral que tuvo Jorge Larrañaga, casi en solitario en el sistema político, de emprender con la ciudadanía un tema que tuvo un gran olfato para determinarlo. Yo creo que tal vez fue decisivo en el cambio de gobierno, que fue la seguridad. En julio del año 2019, el 73% de los uruguayos ubicaba entre los tres principales problemas de preocupación la seguridad y el 48% como principal preocupación. Este año, el 18% lo dice. Es decir, la seguridad integralmente asumida incorporó varios temas. Sí, hoy este tema del narcotráfico, creo que tenemos que ser como lo somos todos, ¿eh? Como lo somos todos, responsables, cada uno en los roles que tenemos, de que es un tema flagelo, que es un tema que envenena a nuestros jóvenes, que es un tema que desintegra a familia, que es un tema que está vinculado directamente, no solo con el delito, sino con la virulencia del delito. Termina con la vida de muchos jóvenes. Y cuando caminamos por los barrios, lo que lo hacemos, nos dicen en silencio, ahí hay una boca, no me animo a decirlo, funciona de noche. Entonces, la policía, que es a quien tenemos que reclamarle, nos dice, precisamos de esa herramienta para hacer más eficaces lo que estamos haciendo, que se ha notado con buenos resultados, no podemos mirar para el costado. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero antes les quiero decir que si tu cédula termina en 4, tenemos una buena noticia para vos. En abril te podés asociar por Fonasa a La Española. Mirá,
Si sos socio Fonasa, asociarse a La Española no tiene costo. Si además contratás Española Móvil, tenés un año gratis. Si te asociás a Familia Acompañantes, también un año gratis. Asociate a La Española. Pedí más información en asociate.com o por el 1920-1234. 1920-1234. Enrique Mainenti es especialista en pintura, albañilería e impermeabilizaciones y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela o lo que sea. Con Enrique Mainenti sabes que el trabajo te queda impecable y que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llama a Enrique Mainenti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que estás necesitando. No solamente en Montevideo, en todo el Uruguay. El teléfono es 26141961 y el celular el 099-696877. ¡Pausa! Y ya seguimos aquí haciendo polémica al bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. Se acabó el recreo. 54 minutos pasan de las 10 de la noche. Estamos cerrando de a poquito el domingo. Quiero decirles que llegó a Óptica Rulio una super liquidación de lentes de sol. Muy bueno. Descuento de 20, 25 y hasta 30% en todas las marcas de lentes de sol. Brindale a tus ojos la mejor calidad y protección. Podés visitar Óptica Rulio en cualquiera de sus sucursales en Montevideo y atención en Colonia, Y podés seguirlo a través del Facebook e Instagram, que es @OpticaRulio. También para enterarte de más novedades, podés entrar a la página, que es opticarulio.uy. Ahí tenés todo. Ya sabés, si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Rulio. Carlos, muchas gracias por la visita, gracias por venir. ¿Tú sí querés redondear con algo, decir algo? Bueno, no, agradecer primero, en primera instancia, la oportunidad, que para nosotros, de repente, como Confederación del Interior, es difícil llegar a los medios abiertos, y, así que les agradezco. Y bueno, y segundo, que la Confederación, tenemos varios temas más para seguir trabajando, que es la informalidad, uno de los grandes temas, la frontera, que al abrirse ahora va a ser... O sea, está muy expectante, o sea, se comprobó con la pandemia justamente toda la plata que se iba fuera del país sin pagar impuestos, que es muchos millones de dólares. Y con esto sí se abre, lamentablemente se habían recuperado puestos de trabajo, una cantidad de comercios que estaban trabajando que no existían. Y bueno, ahora con esto estamos todos expectantes porque todavía no se logró una política frontera que nosotros venimos pidiendo hace muchos años a todos los gobiernos. Muchas gracias por la visita. A las órdenes. Gracias por venir, usted también. Bueno, muchas gracias, un gusto estar en el programa, saludar a todos los panelistas de manera muy especial, a todos quienes han participado del programa. El gusto de hacerlo con CEDU, una confederación que nuclea, quienes somos del interior lo sabemos, al comercio local, que es tan importante en el trabajo y en el desarrollo de nuestras regiones. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y en un tema tan importante, ¿no? Porque lo que se está haciendo por seguridad y fundamentalmente... en el ataque al narcotráfico, requiere de esta herramienta y el agradecimiento de haber compartido los argumentos con respeto y la consideración que se tuvo. Gracias, Gracias, Madrid. Buena semana para todos. Gracias, Puglia. Buena semana para todos. Gracias, Juan Miguel. A vos, Peña. ¿Me dejás tomar un minutito? Ayer fue el día de concientización sobre el autismo. El viernes yo hablé por primera vez en la radio de la condición de mi hijo, que es el ser más maravilloso que me pueda haber tocado en la vida. Es para hablarlo largo, así que el que quiera puede ir a escucharlo, que lo busque en las redes ahí. Estuvo Florencia, mi pareja y la madre de mis hijos, hablando ahí también de la experiencia hermosa que es tener a Felipe. Pero bueno, ayer fue el día y me parece que queda mucho camino por recorrer. Por eso quería hablar hoy acá del tema, porque mañana esos chiquilines vuelven a su vida. Y se habló mucho desde el recital de la vela hasta... el fútbol, pero todavía hay que trabajar mucho en que esto no se padece, en que esto no es una enfermedad y que lo más difícil probablemente tiene que ver con el resto, el desconocimiento de los demás, la discriminación que eso implica, y hay mucho por hacer en el terreno de su inclusión educativa, de que puedan acceder a los tratamientos de salud que son fundamentales. Felipe, entre los 3 y los 4 años con las terapias, ha tenido una evolución fantástica. Hoy hablamos con él y la verdad que quiero transmitir ese mensaje para todos los padres, para todas las madres y para todos los niños que tienen que atravesar estos desafíos que son muy grandes, pero que también están llenos de satisfacciones. Así que, salud. Salud, Juan Miguel, querido. Vamos arriba. Salud. Lindo mensaje, Juan Miguel. Salud. Gracias, Julio.
Bueno, un gusto, Piñe, buena semana. Vamos te, te esperamos por la clínica del doctor a poner el chiste. Gracias, Fernández. Simplemente decir lo que había dicho al principio, que es muy importante tratar de darle libertad y órdenes a la Cancillería Uruguaya, que ha jugado en el mundo y muy importante. Recordemos que cuando la construcción del, del Estado de Israel, el embajador Rodríguez Fabregat fue un punto fundamental, clave. Y ahora, de vuelta, se está generando un problema por allá, por África, que es el Sahara, ¿verdad? Y en el Sahara había, estaba una punta muy bien armada para llevar un referéndum y que los territorios del Sahara pasaran a quienes son sus verdaderos dueños, que son el pueblo saharaui. Lamentablemente, en aquel momento, aquel embajador que había dado la orden, el secretario general de la ONU, de trabajar sobre ese tema, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay. Me refiero al doctor Grossespil. Y aquello quedó truncado. Yo hablé en aquel momento con Grossespil. Por tanto, digo, parece que somos muy chiquitos. Hay que meter mucho, porque eso que está pasando hoy allá, que es terrible lo que está pasando, ¿no? En Ucrania, Rusia, todo eso. También pasa en Yemen con los árabes, en fin. Tenemos que seguir planteando porque tenemos mucha ética y moral para poder hacer esta planteo. Gracias, Lalo. Nos vamos, nos vamos. Yo, antes que nada, quiero mandar un saludo muy especial a alguien que está acá, que es a mi colega y amigo Juan Miguel Carsolio, a quien quiero mucho. Y la verdad que dio una lección de vida notable con lo que acaba de decir y con lo que dijo en la radio. Y además es un gran jugador de fútbol. Un goleador, goleador nacional. Pero hablando de fútbol, sí, es imponente la parafernalia que se ha desatado por Qatar 2022. ¡Estamos en Qatar, Pini! Sí, ¡estamos ahí! Bueno, en marketing, en México, sí, ya está el Taco Qatar 2022. ¿Y cómo son? Sin Chile. Así te da que volver, así te da que volver. Y un día volvió. Chao, nos vamos, son las 11. Gracias a todos por acompañarnos. Nos esperamos el próximo viernes cuando volvemos a hacer Pegaditos Subrayados. Polémica en el bar, en vivo como siempre en el 10 de Canal Uruguay. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment.